Pues, les había dicho que comenzaríamos con el hambre, ¿no? Sí. sí. <laughs> bueno, el eh, tribatangui... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Carmen está muy entusiasmada. Sí, no. Yeah, que comience con el hambre y yeah, dice bueno, pues entonces voy a hacer preguntas hasta <laughs> nombre de este lado tus qué mm dice yendo y vamos -hmm. a lanzar canga yo le quedaba menos de tour tour, ¿verdad? Doom, vamos -hmm. a lanzar mango yares, ¿verdad? Vamos a lanzar mango yares y vamos a lanzar torcuma şey kasma daha şey şamış şey namlısım dedi körşeyiyorlar şimdi namlısım dedi ne lanzo komdi kap yine leğa şey yine yine tele gördüm bu karikatur niye bakırtıyorsun bu kardeş sen dost ya gördüba <laughs> giden El budismo nos habla de diferentes tipos de prácticas o diferentes trabajos en los cuales debemos ir involucrándonos para ir avanzando en el camino y demás. Cuando vemos otros textos del de budismo, nos están planteando el tipo de prácticas que, de, que debemos de ir cultivando. Pero hay muchas prácticas, hay una variedad muy amplia, sin embargo, y, y el budismo nos plantea distintos tipos de práctica, distintos tipos de adiestramiento, pero en el momento en el cual seriamente ya queremos pues, empezar a practicarlo, pues, empezar a trabajar en esa dirección, cultivarlo, entonces, ¿cuál es el primer paso a dar? ¿Cuál es el primer punto en el cual tengo que ir trabajando? cuál es el segundo punto, después de ese cuál es el segundo punto, después cuál es el tercer punto, porque hay una gran variedad de adiestramientos. Ahora nos falta saber en qué orden uno tiene que comenzar a adiestrarse y es ahí donde el lambrin se vuelve tan esencial.

en el momento ya de empezar a practicar empezar a adiestrarse qué es lo que primero debemos adiestrarnos qué es lo qué es lo primero a generar en nuestra mente en nuestro continuo mental y luego cuál es el segundo punto a ir cultivando, generando en nuestro continuo mental y así sucesivamente. Es decir, el orden en el cual uno tiene que adiestrarse, el orden en el cual debe de ir trabajando. Por eso es que antes que nada tenemos que saber cuál es ese orden, por eso es la importancia que tiene el lambre. Y también por esa misma razón, donde queda que tengamos la oportunidad de escuchar el hambre y tratar de escuchar ese hambre, ese porque nos está hablando precisamente del paso a paso, el adiestramiento que uno tiene que seguir. Porque en, en todos los textos budistas pues, nos están hablando de prácticas, nos están hablando de puntos a adiestrarse. De alguna manera, todos los textos son el orden de, en el cual uno tiene que adiestrarse. El orden, nos hablan de qué, en qué debemos adiestrarnos. El hambre nos está poniendo como más el orden a seguir, si queremos conseguirlo. Porque también nos está planteando el orden en el cual se van a ir generando esos logros o esa comprensión en nuestra mente. El objetivo es subyugar nuestra mente. O también podemos llamar controlar nuestra propia mente. Entonces, conforme vamos logrando puntos, adiestramientos, estamos teniendo un mayor control sobre nuestra mente. ¿Por qué llamamos controlarla? ¿Por qué le llamamos subyugar? Porque se refiere a la mente que está mal dirigida, la mente que está que es negativa, esa mente que no es apropiada, que no nos está beneficiando en nada, poderla corregir, poderla dirigir a una mente que genere pensamientos más positivos, más correctos, más beneficiosos a fin de cuentas para nosotros. Eso es lo que llamamos controlar nuestra mente o subyugar esos aspectos negativos que están dominando por el momento nuestra mente, y ese es el punto principal de este trabajo. Mm -hmm. Trabajar con nuestra mente, controlarla. Mm -hmm. Cuando hablamos de textos de Lambrin, estamos hablando de... Mm -hmm. Estamos hablando de... Eh, Lambrin implica todos los textos que nos está mostrando ese camino gradual de Lambrin siempre están formados por cuatro puntos o en otras palabras los textos del hambre tiene cuatro puntos mm -hmm. o cuatro encabezados si también quieren llamarle mm -hmm. y ahora va tu pregunta Carmen dime cuáles son ya, ya los he explicado en algunas otras ocasiones.

Porque, pero estamos a, en, en tu respuesta se aplicaría para todos los textos. Cualquier texto, cuando lo vas a analizar, primero pues está el título, la introducción, el contenido y la conclusión. Pero, y eso sí es importante, que cuando uno va a tomar un texto y lo va a estudiar, que tenga claro esos puntos. Pero aquí estamos hablando de los, los cuatro encabezados

Pero no es la respuesta que estoy de la pregunta que he hecho. <laughs> es verdad que el, ¿verdad? El, el, el Lambrin está formado por, por ese ya, tipo de instrumentos. Gala. José, los cuatro encabezados principales. José. Si no es Gala, entonces José, los cuatro encabezados principales del Lambrin. Ya, ahí no te vi. Falta uno. La grandeza del autor, la grandeza

para apreciar vamos a los va a mencionar le falta uno David para mencionarlos el primero el primero es para apreciar la grandeza de esta de este texto hay que hablar de la grandeza del autor

Cuando nosotros, cuando, esto es un punto muy importante, la grandeza del autor para que nosotros apreciemos las enseñanzas que estamos siguiendo y que estamos estudiando. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí nos indica cómo estas enseñanzas que estamos estudiando provienen. Si vamos hacia atrás, hacia atrás, provienen del propio Buda. Y cómo el Buda da estas enseñanzas, estas enseñanzas. Sus discípulos se les dan a los siguientes discípulos, al siguiente, y si vamos siguiéndolo, es un linaje ininterrumpido. El hecho de que esa transmisión de esas enseñanzas hasta el maestro del cual lo estamos recibiendo sean ininterrumpidas es muy importante. Porque cuando nosotros meditemos en esas enseñanzas, si estamos recibiéndolas de un maestro cuyo linaje viene de atrás, de atrás, de atrás, estamos hablando de un linaje que no se ha roto, que es continuo, ininterrumpido, pues entonces, cuando meditemos en esas enseñanzas que estamos recibiendo un linaje ininterrumpido, entonces lograremos obtener los logros en nuestro continuo mental. Cuando esas enseñanzas eh, nos, nos, no se han recibido por esa continuidad, es, o sea, no hay ese continuo, entonces, aunque seamos personas muy listas, muy inteligentes, por más que meditemos en ellas, no vamos a tener logros en nuestro continuo mental. Esa hmm. es la importancia de, de ver la importancia de la grandeza del maestro. Hmm. <coughs> 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 Sobre esto, el quinto Dalai Lama dijo. <coughs> 베캠 노 베제 타가스 자바보 디르 비네 쮸무사 샤야멘게 베제체 로 에네 시앙게 라마체라 주스 시라 메르세 알레 네 베제테르 주이 카게 메르세 에네 코란식 시야가세 라마 라마 테조메베 나존티케네스 라마 로 닝게도즈라 베 쮸무르미제 니가세 데네 테오잔 메르세 에네 라메

y entonces hay una estrofa de él que dice, si el texto no, ti, no, no tiene ese precedente del autor, es decir, ese autor vino de este linaje, recibió estas enseñanzas, tal, tal, no tiene ese precedente, es un el contenido solo. Y luego, el maestro que la está exponiendo, el que las ha explicado, tampoco ha recibido el comentario, esa, ese, esa transmisión interrumpida. Y, y la está explicando <laughs> sin, sin, sin tener ningún. Eh, él haber recibido, el maestro, sin haber recibido ningún comentario, sin haber recibido ninguna transmisión de esas enseñanzas, empieza a explicarlas. Entonces, y por otro lado, el discípulo, el que las está escuchando, escucha, pero con no mucha fe en el maestro, eh, escucha nada más con dudas acerca de lo que está escuchando. Pues entonces dice: el maestro está engañando a los discípulos y los discípulos están engañando al maestro, porque el maestro está explicando algo del cual no ha recibido el linaje, del cual no ha recibido la transmisión, el comentario, y, al, y por la parte de los discípulos tienen dudas respecto al maestro, están ahí atentos, pero están dudando de, del maestro. Entonces es como engañarse a ambos eso es muy triste que eso suceda <coughs> y dice que si la, yo no es que tenga logros en mi continuo mental pero por lo menos si sí les puedo asegurar que he recibido las transmisiones y los comentarios <coughs> Y por parte del discípulo, volvió a decir, por parte del discípulo, tiene dudas, no se lo cree lo que está diciendo el maestro, no se lo cree mucho, no le tiene mucha confianza y además tampoco tiene mucho entusiasmo en lo que está... Eh, lo que se está desarrollando. Entonces, el maestro está engañando al discípulo y los discípulos a su vez están engañando al maestro. Así que no hay que hacerlo así. Mm. Ese punto está encabezado, es muy importante porque nos está indicando de que estas enseñanzas o oh, este adiestramiento que se va a desarrollar, su origen es del propio Buda. El propio Buda lo expresó. Entonces ver la grandeza de, de la procedencia de estas enseñanzas. ¿Sí? 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 El punto número dos para que nosotros mmm, podamos generar respeto por estas instrucciones hace falta explicar la grandeza de las enseñanzas.

generar ese respeto por estas instrucciones, entonces hay que ver la grandeza que tiene estas enseñanzas, en especial este, este texto, qué grandezas, ¿Qué? Y, y ahí se habla de las tres cualidades que tiene y de las cuatro grandezas que posee este texto del hambre. Nieves, dime las cuatro grandezas. <laughs> Creo que ya ha recibido, por, dice, he leído yo oh, lo que es el texto del hambre más, en dos ocasiones, incluso más. Entonces, las cuatro grandezas que posee este texto, ¿cuáles son? Yo lo he escuchado muchas veces también. Sí, sí. Tema sí, sí. <laughs> Um, ¿Serre? ¿sí? Eh, ¿Son coherentes? ¿Son instrucciones para la práctica? Uh -huh. nos, eh, ¿Nos permiten liberarnos de los engaños más grandes o algo así? Uh -huh. y, bueno, engaños grandes no, ¿qué es eso? <laughs> no, no. Eso, eso sí lo entendí dice que no no de que te quita el engaño más grande Otra cosa. Próxima, no va a ser la, prim, la, la última vez que pregunte sobre las cuatro grandes así que ten, estén atentos porque puedo volver a preguntarlas. <laughs> Es importante que nosotros lo tengamos muy asimilados, las cuatro grandezas, las tres cualidades que tiene, porque así realmente podemos apreciar este tipo de textos. Si no se queda muy en el aire, sí, me han dicho que es importante, pero cuando las tenemos bien, bien, bien memorizadas, cuáles son las cuatro grandezas, cuáles son las tres características, es que sin duda alguna vemos la importancia de este tipo de textos mm. <coughs> el primero como ya lo había dicho José la grandeza que permite conocer que todas las enseñanzas aquí expuestas son bueno que todas perdón que todas las enseñanzas son coherentes mm. Porque cuando vemos por encima las enseñanzas del Buda, explicó de diferentes maneras. A veces algo que hay que eliminar, ¿cómo puede ser? No, los, el Buda explicó habló de acuerdo a las características de la persona que tenía enfrente entonces claro no todas las personas son iguales en cuanto a intereses o capacidades entonces dependiendo siempre el Buda quería siempre el Buda con el objetivo de beneficiar al otro decía lo que más beneficio era para esa esa Persona o ese tipo de persona en concreto. Y por eso encontramos en la explicación del Buda que a veces afirma la existencia del yo y a veces niega la existencia del yo. ¿Por qué? Porque una vez lo niega, una vez lo afirma, porque lo explica de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al interés de la persona, de acuerdo a lo que en ese momento a esa persona o ese tipo de persona en particular le iba a beneficiar. <coughs> y con el hambre pues nos queda claro cómo no hay contradicción a fin de cuentas de su enseñanza. La segunda grandeza es que con esto nos permite conocer que todas las enseñanzas que dio el Buda son instrucciones para la práctica. <coughs> Y eso también es un punto muy importante, porque en el budismo tenemos enseñanzas que son Mahayanas, superiores, y luego tenemos otro grupo de enseñanzas que son Hinayana, también se les llama del vehículo inferior. Entonces, si uno las ve así por encima, podría llegar a pensar, ah, las ginayanas como son inferiores, esas no me tocan a mí. A mí me tocan las Mahayanas. Entonces, es muy fácil llegar a creer que unas sí se practican y otras no se practican. Y eso no es así. Para que uno vaya a ir superándose, avanzando, ir a mejor, pasar al primer nivel y avanzando en esa, en esa, es, 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 como es como una escalera, esos pasos que hay que dar, también uno tiene que involucrarse en la práctica de, que llevan a cabo los del adiestramiento inferior. No es algo que me tenga que olvidar, que tenga que dejar a un lado, es algo que para que yo llegue al superior, pues también tengo que seguirlo. Mm. Y en el Lambrin no los deja ese punto muy claro. Mm. El tercero, José, ya lo, ya lo tienes. Nos permite abandonar la acción. ā? Ah? Či, no. kare, kare lakṣio mās grande, dipa, dipa lama sō, mās grave, mās grave. Njūzhi, njūzhi dipa chempo, kare resana, či, pāna, dipa chemporopa, dipa jibores, uh -huh. di kare, di panguma resa. Uh -huh. David, ¿sabes cuál es la siguiente grandeza? La tercera. La tercera es comprender, eh, comprender los objetivos. Están explícitos claramente los objetivos del conquistador de... de, de. y... Ki... Gomba. Gomba. De serbo. Sáñek y Gomba. Sáñek y Gomba la es lo que dijo David lo que nos permite el Lamrim tiene esa grandeza de que nos permite entender con facilidad las intenciones del conquistador o el objetivo del Buda el, 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 en el Lamrim vemos claramente el hecho de desarrollar la renuncia la bodhicitta y la visión correcta se queda muy claro que hace falta ese desarrollo de estas tres cualidades y este es el es el es lo que el el Buda ese es el objetivo del Buda para que nosotros desarrollemos eso es lo lo que intenta explicarnos. 샤자시구 전에 중본의 신기 어조 중도를 세자다 소소 남린데 로그전에 인지 샤자한다 그래서 다음 줄이게 연구를 나 대제도 있는 산자 공부 조를 공부니 그래서 Para que esas tres cualidades de la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de, de la realidad se genere eh, no <gam esto> es No es simplemente pedirle al Buda, oh, hazme el milagrito de que se genere mi continuo mental. Es un trabajo que hay que desarrollar. Pero nos queda claro que eso es, ese es lo que el Buda busca en nosotros que desarrollemos. Si ponemos una analogía, es como una, unos padres que tienen un hijo. ¿Qué es lo que quieren esos padres? Pues que el hijo tenga un buen comportamiento, que siga un buen camino. Entonces, ese es su objetivo, que el hijo se comporte de manera adecuada. Entonces, le dan mucho tipo de instrucciones, le dan mucho tipo de consejos, a veces un aspecto más airado, a veces con un aspecto más uh, amable, para cuyo objetivo es que el hijo vaya bien encaminado. Pues de eso se trata. El Buda lo que busca es encaminarnos bien hacia el desarrollo de que nosotros debemos desarrollar esa renuncia, esa bodhisattva, esa visión correcta de la realidad. El cuarto, Carlos, la cuarta grandeza. Vamos a ir Rápido, enseguida. Tengo eh. 20 ah. No, eh, Lo que ha dicho José antes, que protege de grandes, de evitar las acciones eh, negativas, de grandes perjuicios hay una palabra muy clave que dice de forma te, el estudio del Lambrin te permite abstenerse de forma espontánea de manera natural ya te cuando lo vas leyendo lo vas tratando de desarrollar de manera más natural te ayuda a abstenerte de cometer grandes acciones negativas. Mm -hmm. Y luego tenemos lo que son, estas son las cuatro grandezas. Mm -hmm. Ahora pasamos a las tres cualidades o tres mm -hmm. características. Mm -hmm. Entonces... Lambrin uh -huh. ¿En, no, ¿Sí. uh -huh. en general, hay textos de Lambrin. Bueno, los textos de Lambrin nos están hablando del sutra. Y la mayoría también de los textos de Lamrin está incorporando una explicación acerca del Tantra. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. chio chio yung sio pwe si, ke chio 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 wres. Ti lam ringa che yoma rabe ngak di trewa. Yoma raba, ngak di mandrewa yore. Lasa, lasa, lasa. Adende chio ngak di trewa raba. Dwa nga tamira wad, dwa ngani ka? Dwa ngani maa si Hay algunos textos del Lambrin que, que también incluyen lo que es el Tantra. Entonces se describen como que este tipo de textos de Lambrin son completos porque tienen todas las materias. Está, es completo porque incluye tanto el Sutra como también el Tantra. Pero también es verdad que hay textos de Lambrin que la parte de tantra no está explícitamente incorporado no está no está dentro del texto pero sigue teniendo esa grandeza de ser completo porque tiene todas las maneras, todas las materias que se desarrollan en el sutra sí sí <laughs> <laughs> Néi chigitán, déi chigitán, pangrii mambudarán dhúvás, xó tiñiñáxíñ, tákándá, símdéi wé rimbá tsó, súngá, láda, láda, dhá vás. Táká, námriiñá thángbó tí kharchíhúgúr, náychul thángbó kharchíhúgúr, níba kharchíhúgúr, súngba kharchíhúgúr, nó tínasí mañá chíñiñ, táká, mátéiñá pál dhú, chéyóchá, nésu xíñá tóñda ménba la siguiente característica que tienen los textos del hambre Se parece mucho a a la comida en España. Es bueno, no cualquier tipo de comida, cuando vamos a un restaurante y nos, nos ponen el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, no, nos los ponen toda a la vez, sino va por partes. Pues así, así es lo mismo, es decir, es fácil el objetivo es fácil de ver los pasos que hay que dar, porque no lo está poniendo por orden, primero esto, Después sigues con esta y después sigues con esta práctica. Hay que recordar que el objetivo de, de este texto es controlar nuestra mente, subyugar la mente. Entonces, son los pasos que hay que seguir, paso a paso, para subyugar la mente. Entonces, es fácil, por eso se dice la. la la, grandeza, la característica es que es fácil de practicar porque enfatiza paso a paso los, lo que tenemos que seguir para subyugar la mente. Es decir, te dice, vas, vas a meditar, vas a practicar, bueno, por dónde tienes que comenzar. Luego, una vez que has tomado esto, el siguiente paso a dar y en cada uno lo que hay que cultivar y al siguiente lo que hay que cultivar y entonces así de esa manera conseguimos logros vamos consiguiendo los logros del camino en nuestro continuo mental vamos desarrollando, desarrollando esos logros porque a lo mejor <coughs> Porque cuando vemos otro tipo de textos que nos está hablando, por decir algo acerca de la vacuidad, y entonces vemos la importancia de cultivar la vacuidad y nos ponemos a meditar, a reflexionar acerca de la vacuidad, meditar de la vacuidad, pero no hemos hecho nada de de lo que es la renuncia, la impermanencia y muerte. Entonces, por más que nos pongamos ahí con la vacuidad, no vamos a obtener el logro de la vacuidad, faltan los pasos previos a conseguir. Al igual dice otro ejemplo, si queremos conseguir la bodichita y nos ponemos a meditar en la bodichita una y otra vez, pero si no hemos todavía cultivado la renuncia, la bodichita no puede surgir. No se puede conseguir. Por eso la importancia del Lamrin Porque este está dando paso a paso primero este logro y este va a dar lugar al siguiente logro y al siguiente logro. Lo digo por si la segunda mm -hmm. cualidad del Lamrin es

otra de las cualidades que tiene estos textos de Lambrin es que contiene las instrucciones de los gurús que se adiestraron en los dos linajes. Estamos hablando de ese linaje que viene de... de, de, de ese linaje que se llama de las acciones extensas, donde está Asanga. Eh, un son es, donde está, sangre. son de las acciones extensas donde está Sanga, donde está el Lamaser limpa y también por otro lado tenemos el otro linaje que se llama de las de la visión profunda donde está Nagayuna y demás. Entonces estos dos linajes y de hecho vemos los textos o está hablando del linaje de las acciones extensas o, o otros textos están desarrollando el linaje de la visión profunda. Van como su explicación, su desarrollo van como aparte. Pero en el caso de Lambrin no es así. Esa es la grandeza que tiene Lambrin. Nos los han incorporado ambos. En los textos de Lambrin estamos, están, están representados estos dos linajes. Mm -hmm. Mm -hmm. Es como si hubiera dos ríos, que en un, en, un, en, una, en un país hubiera dos ríos, pero hay una zona, una área donde estos dos ríos llegan a juntarse. Ese es el Lambre se juntan estos dos linajes. Y los vemos expresados cuando nos están hablando mm -hmm. del, del método de intercambiarse uno por los demás y el método de seis causas y un efecto. Mm -hmm. Y este es el segundo encabezado que conforma el Lambrin. Es decir, explicar la grandeza del Dharma a través de sus cuatro grandezas y sus tres cualidades con el fin de generar respeto por estas instrucciones. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo el tercer punto es el modo correcto en que se debe de enseñar estas enseñanzas que son que tienen estas cualidades y el modo correcto en el cual se deben de escuchar estas enseñanzas. Este punto es esencial porque nos está explicando tanto el que es, recibe estas enseñanzas, el que las va a escuchar, la motivación que debe de cultivar. Mm.

Al comenzar las enseñanzas hemos recitado el Sutra del Corazón. Y hay una razón para ello. Es como nuestra puya que hemos hecho. Es una puya son unas oraciones para que ahora que vamos a hacer el acto de escuchar las enseñanzas, lo hagamos bien, lo hagamos con la motivación adecuada, como también el que la va a explicar, lo haga adecuadamente con la motivación adecuada. El recitar el sutra del corazón es, es esa puya para eliminar obstáculos, estamos eliminando obstáculos. Y si aquel que puede reflexionar, sobre la vacuidad, el momento de leer el Sutra del Corazón, que decimos no hay, no hay, no hay. Si además también va, va acompañado de pensar acerca de la vacuidad, pues todavía con más razón estamos eliminando obstáculos. Porque cada vez que nosotros reflexionamos acerca de la vacuidad, estamos eliminando obstáculos. ¿Y qué obstáculos eliminamos? Aquello que pueda evitar o que pueda obstruir el hecho de generar una buena motivación y también el obstáculo de que nuestra mente se vea dispersa. Esos obstáculos son los que tratamos de eliminar al recitar el Sutra del Corazón. Por eso podemos decir que el Sutra del Corazón es como nuestra mini puya que hacemos para que el acto de escuchar y enseñar se lleve adecuadamente. Mm. 저 kyechoo mungu shaya res, dan tonzoo kyechoo shaya mawa chan doodoo na Chaa chee shenkeet chee uchee mba dongeeyinba kung res Chee uchee mba dongeey tala khaneech kukoo yarasana Choo jee nimo, chee maboon dosooyan da jishin tongs Kyechoo nishu shaya 그제 chee uchee jimba di ni nimo 동기 너 inba, 싶고 gulung ma joog Yine dosooyan da, bachaa Por lo tanto, el que va a exponer las enseñanzas tiene que hacerlo de manera correcta. Y es decir, hay muchos puntos en los cuales nos describen lo que es un maestro cualificado, una persona cualificada para exponer las enseñanzas. Pero si lo ponemos más en resumen, más en concreto, por lo menos... El que va a exponer las enseñanzas está haciendo un acto de generosidad, la generosidad de dar el Dharma. Así que ese acto de enseñar lo tiene que llevar a cabo con la motivación adecuada. Eso por un lado, que la motivación que lo lleve a explicar las enseñanzas sea la correcta. Por otro lado que lo que esté enseñando vaya de acuerdo a las escrituras, de acuerdo exacto a cómo está expuesto en las escrituras. Estos dos puntos por lo menos tiene que cumplir aquel que está exponiendo las enseñanzas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora, para hacer el acto de generosidad de dar el Dharma, no hace falta estar sentado en un trono, no hace falta que uno tenga que estar ordenado, ser monja, monja, para que pueda dar la generosidad del Dharma. Nosotros cuando damos, cuando de acuerdo a las enseñanzas damos un consejo y lo hacemos además, de buen con la única intención de beneficiar con una mente bondadosa de lo que hay que, de cómo hay que actuar de qué es lo que hay que hacer eh, en, y, y damos ese consejo de acuerdo a las enseñanzas movidos por una motivación de querer beneficiar únicamente entonces estamos haciendo ese acto de dar el dharma la generosidad de dar el dharma ¿da? Pero, oh, perdón, pero para el que está en este caso, como el que está exponiendo en la situación como que se le está exponiendo las enseñanzas, pues sí tiene que además ir acompañado a que la enseñanza se explique de acuerdo como está escrita. ¿danda? ¿Danda? Uh, ¿danda? <es> ¿danda? Dice que es la oh, como esto ya me toca personalmente a mí. He hablado de dos características: una de ellas que la motivación que le lleve a hacerlo ¿Eh? sea la correcta. La otra característica que tiene que cumplir es que estés poniendo las enseñanzas tal cual están escritas. Dice Gisela, a ver si eso cumple conmigo. La segunda, de que se explica tal cual, dice algo parecido. No soy perfecto, dice, eh, pero seguro que no les estoy guiando por mal camino. No, no estoy diciendo cosas que sean erróneas, eso seguro pero claro que se la comunión dice como no tengo el logro pues entonces lo único que puedo hacer es algo parecido de cómo tienen que ser pero la otra cualidad que tiene que tener el que expone las enseñanzas es sin duda puedo asegurarles que la estoy cumpliendo la motivación no lo estoy haciendo porque me voy a hacer famoso con ello, porque les voy a caer bien, porque me van a querer, o porque me van a traer regalos y les explico tales cosas. No, no, no. Mi motivación en ese sentido, a, a mi edad, yo ya no voy a buscar engañar a, a nadie, menos a mí mismo, por lo tanto sé que mi motivación es únicamente la de beneficiar. Mm -hmm. Ahora, mi explicación, si sea perfecta, eso, no, error no tiene, parecido sí que es. Oh, Ahora el que escucha, cómo tiene que escuchar. ¿Cuántos son? Hay, hay, ¿cuántos son los que de, el que va a escuchar? Cuántos tiene que eh, errores tiene que eliminar y cuántas cualidades tiene que cultivar. A cultivar, a cultivar. No sé. <laughs> <laughs> no sé. <laughs> mm. <laughs> es correcto. Es correcto. Tres cuadros. Son tres. Dos casos. Le va. Rabdo Nyonda. Y los son Chinos. Le va. Rabdo. Dos y tres. Tres y tres. Es correcto. Lo que hay que evitar son tres. Como dice en los sutras. <coughs> eh, tres aspectos que hay que evitar el contaminarlo el no retenerlo y el, el no, um, no recibirlo pero es más fácil entenderlo los defectos en los que podemos caer a la hora de escuchar es más fácil entenderlo cuando ponemos una analogía

que ponemos boca abajo. Entonces, si está boca abajo, no importa cuánto líquido vertamos en él, no entra nada, no se le queda nada. Ese sería el caso de estar en la clase, estar sentaditos, pero la mente se está paseando por todos lados. Mi mente está muy distraída pensando en una cosa, pensando en la otra. Entonces, si estoy presente, si estoy, si estoy escuchando, bueno, estoy recibiendo las enseñanzas, las, pero no estoy reteniendo nada, no sé.

El siguiente error a evitar a la hora de escuchar las enseñanzas es cuando estamos presentes, estamos escuchando, sí que estamos escuchando, estamos atentos, estamos recibiéndolo, pero no retenemos nada. Que a la hora de salir por la habitación, ya que salimos por esa puerta y nos preguntan de qué trató, no seamos capaces de decir de qué fue, porque no se nos quedó nada. si sí entró, pero no lo retuvimos. Sí sería como aquel recipiente que tiene el, la base del recipiente, está agujereada. Entonces, por más líquido que pongamos, sí que entra líquido, entra muy bien, pero así como entra, también se le está saliendo. Entonces, el, este error sería evitar ser como un recipiente.

La siguiente analogía de cómo no debemos escuchar las enseñanzas es la del recipiente que está sucio, un recipiente contaminado. Y es cuando el recipiente, vale, el bol no tiene agujeros, el bol está boca arriba, por lo tanto le está entrando todo lo que le estamos vertiendo está entrando. Que además está quedando pero está sucio entonces aunque está entrando todo empieza a contaminarse y es en el caso de si sí estoy escuchando las enseñanzas estoy prestando atención las estoy reteniendo sí que me acuerdo de todo lo que mencionó pero la motivación de por qué lo hago dice estoy escuchando estas enseñanzas y quiero retenerlas porque con estas me voy a ser famoso voy a tener reconocimiento de los demás o también pensar ah porque estoy prestando mucha atención porque luego se las voy a tener que, porque luego se las voy a explicar y se las voy a contar a otros y así tener buena reputación y demás entonces la motivación no es adecuada y entonces contamina lo que estamos recibiendo es como si tuviéramos una, una comida muy exquisita pero el recipiente donde la vamos a verter está sucio, está con veneno. Entonces, la comida es exquisita, pero a la hora de estar en el recipiente, en el bol, ya no apetece comérsela, porque el bol está tan sucio que será muy buena la comida, pero al, al estar en contacto con el recipiente ya es, se contamina y no nos apetece nada comerla. Entonces, ese sería el tercer defecto a la hora de escuchar enseñanza. ¿Ah? ¿Cuáles son las seis actitudes a cultivar a la hora de escuchar enseñanza? Uh -huh. Sí, hemos visto lo que no debemos hacer a la hora de escuchar, pero que sí es lo que de, ahora es lo que sí debemos de cultivar a la hora de escuchar. No, si, si no, José. José, si ¿sí se acuerda de algunas, pero bueno. Canga, José, Canga, No sé si la primera está bien, pero la digo. Considerar al Buda como un doctor, considerarnos nosotros como enfermos, considerar a las enseñanzas como la medicina, que, etcétera.

Pero bueno, y el primero el, es como si nosotros estuviéramos enfermos. Hay que ponernos en esa posición. Tenemos una enfermedad. ¿Qué necesitamos? Pues un buen médico. ¿Qué necesitamos además? Una buena medicina para que nos podamos curar. ¿Y, y, y qué necesitamos además también? Pues tomarnos esa medicina. Entonces, la primera actitud es la de considerar... Primero, antes que nada, verse a sí mismo como un enfermo. Ese es la primera, el primer paso. Porque si no nos vemos como un enfermo, entonces no buscamos al médico, no buscamos la medicina. Primero, considerarnos a nosotros mismos como un enfermo. Segundo, considerar al, al, al maestro, al Buda, como un médico. El tercero, considerar las instrucciones que nos está dando como si fuera la medicina. Y el cuarto es... Considerar la práctica constante como el modo de curar tus enfermedades. Es decir, tomarse la medicina. No solo basta acumular medicina, necesitas tomársela, si no, no te recupera. Eh, lo mismo sucede. Esas instrucciones hay que aplicarlas en la vida para que podamos curarnos. Sí. El quinto, o oh, perdón, la quinta actitud sería... Piensa en los tatagatas como seres excelentes. Bueno, podemos decir todos los seres santos como seres... No, 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 está the... bien, está bien. Piensa en los tatagatas como seres yeah. excelentes.

xīli bōngxia nā nāi tīli chūgu ma rīs. Mō tā tēnā xīngi chū cīk cīk lia ma dōy nā nā tā tā rāndā, tā jidār gāi xē dē rīs kāi dī rīs dūg dūg sī kāi chūgu yaw ma rīs jidār gāi xē dē rīs. Yī jidār xē su la gente que siempre es, que uno debo de irse a de, de, nadió le compró le compró algo, no es, ¿no? Que uno que uno, vamos a dar un golpe, ¿no? El estos los los cuatro primeros son esenciales, porque primero es considerarse uno mismo como un enfermo, porque es es lo que nos impulsa a buscar al al que al médico que tiene esas enseñanzas. Pero considerarnos como un enfermo, tener al médico excelente, que es el que nos está dando las enseñanzas, y tener las instrucciones excelentes, que son como la medicina, no es suficiente. Para curarnos hace falta tomársela. Porque tú puedes tener a tu lado la medicina más, la mejor de las medicinas, la que seguro te va a curar, pero la tienes ahí acumulando, acumulando, tienes un monte ahí de, de medicinas, pero no te la tomas, entonces por más que la tengas, no te vas a curar. Así que es importantísimo también el hecho de aplicar est estas instrucciones, aplicarlas, porque entonces sería como tomarse la medicina. Incluso, aunque solo una de esas instrucciones, y ahora no estamos hablando de ninguna en específico, estamos hablando de en general, en general, si una de esas instrucciones la aplicamos en nuestra vida, la hacemos, es sería como ya estarnos tomando la medicina. Y si nuestra, la, lo que nos está afectando es el sufrimiento, esa es nuestra enfermedad, el estar expuestos al sufrimiento, ya por el mero hecho de estar aplicando, aunque sea una de esas instrucciones, ya nos estamos curando de ese sufrimiento que nos afecta. Mm -hmm. Por eso hace falta es necesario tomarse la medicina, es decir, es necesario aplicar estas instrucciones o enseñanzas en nuestra vida diaria. Mm -hmm. no. No. En general, ahora que lo que nos ha hablado es en general Todavía no nos ha metido la explicación específica de lo que hay que cultivar, lo que hay que evitar. Sí. ¿O no he dicho nada al respecto? A lo, me a lo mejor no he mencionado... ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué explicó entonces? Sí, en serio. Eh, dice que se la... No, dice, no estoy, no estoy bromeando, es en serio. Voy a, voy a volver a repetir. Ahora que no se la... No te vayas, no te vayas, no te escapes. ¿Qué es lo que ha hablado? Hoy? ¿Qué es lo que necesitamos? Que se la dice? Ahora hasta ahora he hablado... Voy a, voy a repetir. Hasta ahora he hablado en general aparentemente no ha dicho algo de lo que debemos cultivar, lo que debemos evitar. Y ahí es cuando dice, o oh, no ha explicado nada al respecto, o oh, sí ha explicado. ¿He explicado lo que necesitamos hacer? ¿He explicado algo que necesitamos ya cultivar? ¿Ah? Cualquiera puede contestar. ¿De qué necesitamos?

Pues sí, precisamente, al, al fin de cuentas sí que, aunque no fue muy específico aparentemente, pero sí que nos habló de algo que hay que cultivar y eso es la fe. Sí, que lo expliqué, ya te puedo decir es verdad, ya nos pasamos de la ¿Dudas? ¿Dudas? <laughs> Ninguna. Ah, <laughs> <laughs> sí. <laughs> ¿Sí? che va Gesù lo sa ormai te por porinto